Para, 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 para. Que si ustedes son de esta canaleta y están acá hace ya un buen tiempo, habrán visto que metí una cuenta regresiva de 60 segundos, que para esta canaleta es un derroche de tecnología. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? A ver, los que están acá desde hace mucho tiempo, ¿prestaron atención al, al detallito de la cuenta? No es menor, no es menor en esta canaleta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengo muchas cosas para decirles, vamos a ir viendo que se sume gente. Eh, desde hoy, bueno probé ayer, pero desde hoy en, en Días de Champions vamos en vivo en YouTube y en Facebook, en los dos. Así que vamos y, y vamos a hablar mucho de fútbol. Guardiola está otra vez en o que tiene algún motivo desde las lesiones, desde la capacidad física o algo que no sabemos, o se manda una genialidad o una guardiolada, que, que me parece a esta hora bastante posible. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se da el partido. Eh, pero la decisión de Guardiola con el equipo que ha puesto. A ver, vamos, se va sumando gente. Jesus, bienvenido una vez más, maestro. ¿Cómo se extrañan? Uh, tengo un problema ahora que se me van volando los mensajes. ¿Cómo se extrañan esos directos? ¿Cómo anda usted, jefe? Siempre contenido de calidad. Bueno, acá siempre opinando de fútbol. Acá opinamos de fútbol. Saludos desde Honduras. Eh, se espera a lo mejor de lo mejor. Saludos desde Louisville, Kentucky. Kentucky. Saludos de Guatemala para Axel Sirais. Buenas tardes, ala Madrid, vamos, grande Andrés, Oscar Sierra, saludos Andrés, hola, Carlos Baltodano, saludame, dice Janes Rigo, salúdame, ¿qué te parece? Uh, se me pasan volando. Eh, es que antes que me lo digan los de YouTube, que siempre estábamos en este vivo, como ahora estoy en YouTube y en, y en Facebook, no puedo poner que pase lento, o no sé cómo poner que pase lento, entonces se me están pasando volando los mensajes, yo voy tratando de leerlos, pero, Heriberto, saludos desde México. Eh, Saludos desde Colombia, Felipe Guzmán. Saludos desde Bolivia. ¿Cómo me gusta eso? Jaquil desde República Dominicana, Ala Madrid de Canadá, Alonso, presente el Gran Duchate. El Gran Duchate está siempre. El Gran Duchate aparece. Hay muchos que ya nos conocemos acá, quiero que sepan. Hay muchos que tienen ventaja porque ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Saludos a Abner desde El Salvador, a Emanuel desde Jalapa. Buenas. Saludos desde España. Eh, eres el mejor analista, el trabajo y viéndote, en el trabajo y viéndote. Bueno, puedes dejar de trabajar, tómate el día, cualquier cosa, decirle que, que yo te lo pedí por favor, que te pedí por favor que no trabajes eh, y, que, y que te tomes el día. Vamos a ver las alineaciones. ¿Quieren hablar de las alineaciones o todavía no? Saludos de Cali, Colombia, conozco Cali, Colombia. Saludos de Guatemala, saludos a Richie desde Panamá, desde Ámsterdam, Jamel, ¿cómo me gusta Ámsterdam? Saludos de Guatemala, saludos desde Venezuela. Incaico, Perú. Qué manera de ver lugares. Desde Las Vegas. Ojalá pueda ir a la Fórmula 1 en Las Vegas. ¿eh? Eh, saludos desde Guatemala. El grupo, no sé cuánto. Cali, Colombia presente. Vamos con toda la canaleta. ¿Cómo está sumando esta canaleta? A ver cuántos somos ahora. Ahora, ahora tengo un total. Somos 386 en YouTube. Y somos 1000 en Facebook. Facebook le está pegando una paliza a YouTube. Eh, salud de La Rioja, Argentina. Eh, desde Nicaragua. Oigan al City. Saludos a Teresa Agulla, Alex León. Eh, ¿Qué más? Ahí vi una manito que me llamó la atención, pero se me pasó. Eh, ¿Dónde estás? Desde prisión, Kevin Vargas. Contanos un poquito más, Kevin. ¿Es de verdad? ¿Estás, en, estás, estás preso? ¿Qué hiciste? Eh, salud de Costa Rica, Juan Torres. Eh, desde Moscú, Lázaro Rafael Rodríguez. ¿Qué ciudad Moscú? Vamos, City, City, sí, Neo Revolution. Salud desde Tennessee. Desde, estuve en Tennessee la semana pasada. Fernando Mejía, salúdame. Te saludo. Eh, ¿Qué te parece el 11 de Guardiola? Ya te lo dije, ese Alfredo, ahora me voy a meter con él. ¿O tiene algún motivo muy, muy fuerte? O, digo, muy fuerte en cuanto a lesiones, molestias físicas, capacidad física. ¿O ya de por sí es debatible el 11 de Guardiola? Eh, habrá que darle el beneficio de la duda, pero en principio. Arranca como para Guardiolada. Vamos a ver. Eh, vamos primero con el Arsenal Bayern. David Raya, Benguay, Saliba, Gabriel y Kigior. Kigior le gana a Sinchenko la, la posición de lateral izquierdo. Tienen características muy distintas. Kigior es un central que juega de lateral. Sinchenko ya lo conocen mucho más. Es un lateral con más proyección, con más capacidad. Viene del City, juega en la mitad de la cancha cuando sale de lateral. Pero bueno, prefiere otra cosa. Hay una línea de cuatro bastante más, más eh, fija eh, Arsenal. Odegar, Jor, eh, Jorginho y Declan Rice. Eso no nos sorprende. Ayer lo decía en el video. En los partidos grandes, Arteta pone a Jorginho y a Rice. Siempre. Y sorprende dejando afuera a Gabriel Jesús y lo pone a saca, Havertz y Trozar. Yo no sé qué pasó, en qué momento. Eh, en qué momento ha perdido. Bueno, vamos a ver. La, el, el, no me sale el nombre. El, el extremo izquierdo del Arsenal. A ver quién, quién me lo dice. Que ha perdido el puesto y ahora juega a trozar o, o estará lesionado. Eh, Gabriel Martinelli. Eh, no sé por qué no está. Eh, Ulreich. Kimmich, Delit, de Dyer, Davis. ¿Cómo le gusta a Dyer? Laimer, Goretzka. Müller, Musiala, nabri y Harry Kane. Eso es el del. Bayern de Múnich, que tiene varios jugadores que están afuera. Eh, habían concentrado todos, pero Coman, eh, Masraoui, Neuer, Pavlovich, Sané, estaban todos con, con dudas. Pavlovich era la novedad ayer que había entrenado y pensé que a lo mejor estaba para titular, pero como no está, al final de cuentas, Laimer Goretzka de, de doble contención. Kimmich vuelve a jugar de, de lateral por derecha. Bayern le gana el puesto, todavía no tengo la lista de suplentes acá, a ver, vamos a buscarla. Pero le gana el puesto a Kim Min y a Delit. Ténganme paciencia, ¿eh? Tan pa pacientes como están, aprovechen a mandar saludos. Vamos a buscar Bayern, quiero buscar los suplentes del Bayern. Eh, Bayern Munich acá tengo. Eh, tengo el del Arsenal, ¿dónde está el del Bayern? El Bayern no sube, acá está. El Bayern no sube la alineación del Bayern, acá está. En el banco. Eh, ah, no, no, hierba, la, perdón, perdón, está mal. Estaba leyendo una, una alineación que estaba completamente mal era la de Sofascore. Noyer delit juega, uh, Delit de y Dyer juegan. Juega Kimmich de lateral y juega Davis de lateral por izquierda. Laimer en la mitad de la cancha con Goretzka. Sané juega. Juega Sané, eso es muy importante. Nabri por la otra banda. No no sé no, no totalmente distinto, Estaba diciendo cualquier cosa. Musiala y y obviamente juega Harry Kane adelante. Eh, Ortega contra Lunin. ¿Quién es mejor portero actualmente? Dice Patricio. Para mí, sin lugar a dudas, Lunin. Lunin es un, un, gran, un gran arquero. Rafael, Andrés, una pregunta. Y Rafael, yo diría que la haga, porque hasta que te vuelva a encontrar en el nombre. Eh, saludos, Andrés. Un madridista desde Barcelona. Saludos de Monterrey. Aguante, Tigres. Mira, voy a decir algo de Monterrey. No para vos, Roberto, porque, porque sos de Tigres. Pero viendo las declaraciones del tan Ortiz, viendo el... Viendo el cuando arranca el partido, Messi es uno más, viendo cuando yo sé que Monterrey está ganando la serie, que Monterrey tiene probablemente un mejor plantel que, que el, el Inter Miami, que juega en casa, que tiene todo muy a favor, que el Inter es un, un equipo que recién está en construcción, que ha perdido muchos jugadores por lesión y que todavía se está terminando de armar. De hecho, el mercado de pases en la MLS está abierto, entonces acaba de de perder o de vender o de trasladar, de traspasar un lateral derecho, de tra traer a otro. Todavía está en ese proceso y, y es mucho más, desde ese punto de vista, más débil. Pero yo no jugaría tanto como están jugando en Monterrey con Messi. No sé, por experiencia, eh, no me metería tanto con Messi. Saludos de Nueva York, saludos de Nervios por Dios, saludos de eh, Cuba, saludos desde Dallas. Bueno, vamos con el Real Madrid, que todo el mundo quiere hablar del Real Madrid. El Real Madrid sale con el 11 que imaginábamos. Choamení va de defensa central y, y esa es la novedad más importante de, de, del Real Madrid. Para mí la gran pregunta del Real Madrid, tengo dos o tres preguntas por ver del Real Madrid. Uno, ¿por dónde va a retroceder Bellingham? Es verdad que el Real Madrid eh, normalmente retrocede a Bellingham por la banda izquierda y lo deja a Cross y a Camavinga o al que juegue volante central por el medio, pero... Quiero ver si repite ese escenario hoy con Bellingham retrocediendo por izquierda o si prefiere tener a Bellingham más por el medio, más pendiente de lo que haga Rodri en el, en el Manchester City. Ese es el primer cuestionamiento a seguir. Dos, entendiendo que no es que por obligación Bellingham va a tener que retroceder siempre al mismo lugar. Muchas veces las jugadas te dejan a donde te dejan y el que esté por el medio del Madrid tendrá que estar a lo mejor Camavinga, dando un salto hacia adelante para estar muy pendiente de lo que haga, de lo que haga Rodri. Y habrá que ver cómo hacen los centrales. Creo que Chamení, sobre todo en, en ciertos momentos, puede dar un paso hacia adelante para ayudar a la mitad de la cancha sin descuidar que entre él y Rudiger tienen que marcar ni más ni menos que a Halan. Pero hay momentos en los cuales Chamení puede dar un, un paso hacia adelante. La duda más grande que tengo con el Real Madrid es por dónde juegan Vinicius y Rodríguez? Y cuando digo por dónde juegan, es por dónde arrancan el partido, por dónde van cambiando y reubicándose en la medida que se va jugando el partido. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que el Real Madrid está muy claro que saca ventaja ante un equipo como el City contragolpeando. Ese es el punto débil del equipo de Guardiola. Así le metió gol el Crystal Palace el fin de semana. Así es donde sufre. Sufrió cuando sacaba las pelotas del fondo y lo presionaron. Ojo que el Real Madrid puede ir y presionar. Porque el fin de semana contra el Crystal Palace, Rodri perdió dos pelotas que terminaron en situación clara de gol. Es un punto que me parece que el Real Madrid tendría que, que pensar en los dos escenarios. Primero, cuando el City saque la pelota del fondo, ir y presionar. Si no gana en esa primera presión, no volverse con la mitad de la cancha. Si no ganas en la primera, en la primera presión, pu, retrocedes y esperás en tu campo. Eh, porque si no, empezás a correr de atrás toda la jugada. Pero en esa presión arriba, creo que está clave. Eh, Puede sacar una clave. Y dos. Entendiendo la contra, creo que tiene mucho sentido poner a Vinicius por dentro, y ahí nos deja el papel total por dentro, casi como un centro delantero, digo, y ahí nos deja un papel totalmente abierto a donde queremos poner a Rodrigo, o donde quiera Chelotti poner a Rodrigo, pero juguemos a, acá. Creo que lo va a jugar por banda izquierda, y a lo mejor Rodrigo por banda izquierda y Vinicius por el medio. También existe otro escenario, y es abrir a los dos, que esto puede ser también. Poner a Vinicius bien pegado a una banda, a Rodrigo bien pegado a la otra, ya lo ha hecho en más de una oportunidad a esto el Real Madrid, ya se lo he visto, por eso no sería una sorpresa. Dejar un agujero gigante en el medio y de esta manera le controlas a que Stones no vaya con comodidad a jugar de volante que termina después más adelantado. Tiene mucho sentido esto también para, sobre todo, empujar un lugar donde. Queda desguardecido el, el City de Guardiola. City de Guardiola tiene la defensa de cuatro, que en posesión pasa a ser una defensa de tres. Cuando saca un defensor, que ahora voy a hablar de eso, para ir a jugar a la mitad de la cancha, se queda con tres centrales, una defensa bien marcada de tres. Si vos le ponés uno pegado a cada banda, me parece que el, el City puede sufrir los ataques del Real Madrid en velocidad, con uno pegado a cada línea y con Bellingham obviamente soltándose por dentro y también Valverde, que Valverde tiene una capacidad de llegada de velocidad y de potencia que, que le puede ayudar por el medio. Cre creo que eso tiene sí mucho sentido. Vamos a hablar de, eh, vamos a hablar de Guardiola. Ortega en el arco, eso tiene con la, que ver con la eh, lesión de, de Ederson, Ederson venía lesionado, está en el banco de suplentes, pero muy probablemente no esté bien del todo. Por eso ataja a Ortega. Tiene cuatro defensores: Akanji, Stones, Díaz y Bardiol. ¿Cómo van a jugar estos cuatro defensores? Bardiol va a jugar por la izquierda, Stones va a jugar por la derecha, Akanji y Díaz van a jugar por el medio. Y acá hay un par de alternativas que puede hacer Guardiola. La que viene haciendo muchas veces, la mayor cantidad de veces, es el lateral derecho, Stones hoy, fue Rico Luis el fin de semana. Es Skywalker muchas veces, pero Walker tiene otras características distintas. Hoy lo extrañan porque no está lesionado y Walker es el más rápido de los defensores para correr la, la, a Vinicius. Stones, que es el lateral por derecha, puede ir a jugar cuando arranca la jugada como un segundo volante al lado de Rodri y terminar las jugadas adelante, tres cuartos de cancha hacia adelante por el carril derecho, para que quede el extremo por banda derecha y para que quede un volante que vaya por el medio atrás de, de Halle. Hasta ahí no hay sorpresa. Puede hacer eso. O también puede hacer esto Guardiola, que ya lo ha hecho en alguna ocasión y tiene que ver con lo que yo te decía. Si el Real Madrid te pone a Vinicius y a Rodrigo pegados a las bandas, entonces a lo mejor Guardiola deja a Bardiol y a Stones más pegados atrás y lo suma a Canji a la mitad de la cancha. Eso ya lo ha hecho más de una vez, que en vez de ser el lateral el que va al medio, es el defensa central. Y después hay otra dinámica. Es que todo esto puede ir pasando y puede ir cambiando. Es decir, puede haber una idea inicial. Pero a ver, si Rodrigo va por dentro y si Vinicius va por dentro y Rodrigo va por una banda, entonces sí puedes liberar un lateral, pero si te ponen los dos al costado, el mejor Guardiola libera al central y eso lo puede ir cambiando los dos equipos, lo pueden ir moviendo todo el tiempo. Acá viene el tema guardiolesco. Rodrigo, el mejor volante central del mundo, Kovacic y Bernardo Silva. A mí que me expliquen por qué Kovacic juega por encima de Kevin De Bruyne después de que Kevin jugó el fin de semana. Es verdad que no venía muy bien físicamente, pero jugó el fin de semana y jugó un buen partido y estuvo, de hecho, impecable. Impecable. Fue el mejor del, del Manchester City. O tiene un problema físico o guardiola está para ser una guardiolada. Porque, porque es una locura dejar a Kevin De Bruyne en el banco. También me parece una locura poner a Grealish y no poner a Doku, pero eso es una locura menor. Hay, hay niveles de locura. Pero bueno, entiendo que el argumento principal es Kovacic te da más marca, más recuperación, está más atento a los volantes del Real Madrid para, para cubrir la contra. Habrá que ver por qué lado lo pone. El otro, el otro es Bernardo. Eh, si lo pone a Kovacic para correr a Valverde o si lo pone para tapar la salida. Eso tiene más sentido. Y que, y que Bernardo tape la salida de cross en todo caso. Pero algo tiene pensado Guardiola, y cuando Guardiola piensa muchas veces tanto, también ha pasado veces que se equivoca. Con la admiración que le tengo a Guardiola, entendiendo, y ya lo dije ayer, que me parece el mejor, otra vez, me está, me está llamando Fernandito Paloma, eh, con la admiración que le tengo, dije ayer que era el mejor técnico, es verdad que ya le hemos visto alguna vez estas situaciones donde sobredirige, sobrepiensa. A ver qué quiere Fernandito. Fernandito Paloma, me escribe esta hora. Sí sabe que estoy en vivo. Bueno, como sabrás, estoy en vivo, Fernandito. Me imagino que por eso te diste cuenta y cortaste. Bueno, así que, no sé, creo que corre el riesgo, Guardiola, de, de traicionarse, de pensar en el partido de visitante, en respetar en demasía al Real Madrid o, como corresponde respetar al Real Madrid. Pero para mí, poner a Kovacic y sacar a Kevin de Bruyne, más allá de que Kovacic te pueda marcar mejor, más allá de que Kovacic te pueda ocupar más lugar en, en, la, en la defensa, más allá de, de todo ese tipo de situaciones, le quitas una preocupación al Real Madrid. El Real Madrid, en este momento, en el banco, en el, en el vestuario del Real Madrid, están viendo las alineaciones o hace un ratito y están diciendo: acá tenemos un problema menos. Tenemos un problema menos porque no está de Bruyne. Habrá que ver si puede jugar en el segundo tiempo, habrá que ver todo ese tipo de escenarios, pero claramente Guardiola llama la atención y no me animo a ir más lejos porque a lo mejor, porque a lo mejor tiene algún problema físico de Bruyne. Si no, es una locura para mí. Y después, menos locura si se quiere, eh, Grealish por banda izquierda, por el medio eh, Haaland y Foden por banda derecha. Foden y Bernardo pueden cambiar, los dos pueden jugar por la banda, los dos pueden jugar por dentro. Me parece un planteamiento un tanto conservador de Guardiola, pero sobre todo una locura tener en el banco a Docu, de Bruyne, principalmente de Bruyne, y si quieren sumar a esa, a esa lista también a Julián Álvarez. Julián es el, el más debatible, puede jugar o no. Eh, que entren en live Fernando Palomo, dice Fabián. Eh, Me dijo Fernandito. Hay varios. Va, que me dice lo mismo. Fernandito me dijo que a lo mejor viene mañana. Fabián me está diciendo lo mismo. Hay muchos que están diciendo que venga. Eh, ¿Qué opinas de Camavinga de medio centro en contención en este partido? A mí, Camavinga me parece que le va a dar algo al Real Madrid que es salida hacia adelante. Y, y el Real Madrid necesita un volante que te saque vertical, rápido, sobre todo porque es el que, el que va a dar el primer pase para abrir la contra. La principal arma para atacar que tiene el Real Madrid es la contra, la velocidad de Rodrigo y de Vinicius, el Real Madrid no tiene que salir a pelearle la posesión al lo va a hacer por momentos, la va a tener, no hay una sola foto del partido, pero la idea del, del Madrid es no cometer errores defensivos no quedar mal parado, cubrir todos los carriles que quiera cubrir, para mí es clave ante el City cubrir todos los carriles por dentro todos los carriles por dentro, por eso tiene sentido que en la línea de cuatro le ponga dos volantes de contención por, da, por delante, que son Kroos y Camavinga que además tienes a Valverde que te retrocede y cuando, es, cuando sea necesario te, te ayuda a armar una línea de cinco, porque te mete a Carvajal por dentro y si hay que acompañar a Bardiol por aquella banda o el que venga, lo puede hacer. Y por el otro lado, lo mismo con, con Bellingham, si es que retrocede por aquel lado o por el medio. Pero lo más importante para el Real Madrid es los carriles interiores. Los carriles interiores. Eh, La gallinita del partido está contigo, me pregunta Ana. Sí, está conmigo la gallinita. Hoy en el Madrid, Saludos desde Guatemala a Pablo Jacome. La gallinita del de partido está acá, mirá, te lo voy a mostrar. Acá está la gallinita del de partido. Juega esta noche el partido. Esta noche tenemos el partido con Fer Paloma. Eh, Gana el Real Madrid en el sombriseño. ¿Qué más preguntas? Visca Madrid. Mira esa mezcla. Eh, invita a Fernando Palomo como en los viejos tiempos. Bueno, con Fernando vamos a hacer el partido hoy. Así que eh, no se lo pierdan. Vamos a decírselo. Fernandito, mucha gente acá está preguntando por vos, porque me, me llamaste en el medio del vivo. Así que, uno, no sé si querés mandar un mensaje. Dos, les estoy diciendo que hoy estamos juntos en el papartido, ¿verdad? Mojate con un resultado. Yo creo que hoy va a ganar el Real Madrid. Eh, creo que hoy va a ganar el Real Madrid. Eddie Mendoza me dice que también el resultado. Saludos de Petén, Guatemala. Creo que hoy va a ganar el, el, el Madrid. Me cuesta mucho, mucho, y esto lo, lo admito claramente, me cuesta mucho en contra del City. Es que para mí el City juega también, pero que, creo que el Madrid tiene ese, ese romance con la Champions, tiene esa personalidad para jugar la Champions, tiene esa mentalidad de que no importa lo que esté pasando en el partido, el, el Real Madrid está en el partido. Por más que esté perdiendo y por más que no la toque, por más que esté sufriendo, el Madrid siempre está en el partido y eso no lo tiene. A este nivel en Champions, ningún otro equipo. No hay otro equipo que tenga esa mentalidad. Eso más el, el Bernabéu, eh, creo que hoy es una diferencia para el Madrid. Vamos, oh, Madrid, saludos de Ecuador. Me gusta esto de que hay gente de tantos lados. ¿Qué crees que será el jugador que cambie el partido hoy? Eh, me parece que los. ¿cómo, ¿Cómo gestionan los técnicos? Habrá que ver si. A ver, si el partido llega bien para el City al segundo tiempo y lo podés meter los últimos 20, 30 minutos a De Bruyne muy, muy, muy fresco. Y eh, todo esto que estamos diciendo ahora de Guardiola cobra sentido. El problema es que, que está llevando el partido lento hasta ese momento. Guardiola es lo que quiere. Eh, ¿Cómo es de Bruyne Banca? Para mí es una locura. Eh, eh, ah, ahí, ahí, leí, ahí me dijo algo de Kevin, qué? Que tiene gastroenteritis. Kevin baja de gastroenteritis, Nelson Briseño. Bueno, ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Si no, vamos a buscar esa información. Porque si no, me parecía una locura total dejar a De Bruyne en el banco. Ahora, qué mala suerte, ¿eh? ¿Qué técnico te parece mejor? Eh, así es, varios, varios mensajes. Eh, de De Bruyne tiene un problema estomacal y por eso va al banco. Dicho esto, vamos al siguiente nivel. Listo. De Bruyne tiene un problema estomacal, va al banco, no está para 90 minutos, a lo mejor para el segundo tiempo. Entonces, ahí Guardiola tiene que tomar una decisión. que es? La que tomó de poner a Kovacic o la de poner a Julián Álvarez. Y entendiendo que enfrente tiene al Real Madrid y que está jugando de visitante, que está jugando en el Bernabéu con todo lo que significa, va por la opción más conservadora, que es la de eh, dejar a Julián Álvarez en el banco y poner a Kovacic en el medio. Eso es lo que, eso es lo que hace. Eh, también podría poner otra, otras opciones, como, como Bernardo y Foden, y dejarle la banda a otro jugador. Pero me parece que, tiene un poco más de sentido, sabiendo que De Bruyne tiene un problema de estomacal, y podemos estar de acuerdo o no, pero claramente elige la versión más conservadora. Yo creo que no era necesario. Yo creo que, que al Madrid lo preocupas más atacándolo más, poniéndole más jugadores de ataque. Que cuando le das al Madrid, pero y dos CUDICI, y dos al banco porque juega a Greenwich. Eh, cuando le das al Madrid ese. No solamente el respeto que se merece el Madrid, pero si con ciertas decisiones en el banco. El jugador percibe esto. Ah, ¿por qué lo pone a Kovacic y no pone a Julián? Eso el jugador lo siente. Arda Guller, ¿qué pasa con Arda Guller? Arda está muy bien, pero está muy chico, es muy joven y, y, y todavía tendrá tiempo para crecer y para aparecer. Muchos me preguntan por Brahim. Eh, para mí hoy no es un partido para Brahim. ¿Por qué? Mirá qué barbaridad. Somos 1.600 en YouTube y 1.700 en Facebook. La gente de YouTube... Está levantando de una forma increíble este clásico YouTube contra Facebook. Eh, ya me olvidé que estaba diciendo. Saludo de Panamá. ¿Por qué te sigue jugando con Rodrigo? ¿No mete a Brahim o Arda o un 9? Porque me parece que. Sobre, primero, a mí Rodrigo me parece muy bueno. Segundo, sobre todo me parece bueno para un partido como el de hoy, donde el equipo tiene que contragolpear. Y me parece en eso que es mejor Rodrigo que Brahim Díaz. Y es mejor tener a Rodrigo y a Vinicius que a José Luque, que sería el centrodelantero que puede tener. Yo hoy no, no veo debate con esto. Creo que el Madrid hace bien en jugar con cuatro volantes porque tiene que tapar sobre todo el, los carriles interiores. El, el City te mata porque, porque te encuentra cómo meter por dentro jugadores. Y, y ahí en espacios reducidos es muy bueno. Entonces, Madrid, volantes por dentro para tapar carriles interiores. Y los dos de arriba para contragolpear. Eh, ¿Cuál puede ser el punto de, de los dos equipos? Bueno. ¿Quién lo dijo? Yo trato de leer las preguntas. Eh, Michael Zúñiga. O Michael Zúñiga. El punto débil del, del, del City son dos. Uno, la contra, el contragolpe lo sufre el Manchester City. Y dos, en determinado escenario, que eso, el Real Madrid, lo puede lograr en el Bernabéu. Cuando el City pierde la pelota, cuando el City se ve superado en la mitad de la cancha, y cuando el City tiene que retroceder y defender en su propia área. Es un punto de debilidad porque, eh, porque claramente no sabe hacerlo, no está acostumbrado a hacerlo. Por más que tenga defensores, por más que trate de ordenarse, no es un esquema, no es un sistema, no es un juego que juegue todos los fines de semana. El de defender metido dentro de su área. Entonces creo que son los dos puntos débiles del, del, del City. Eh, la contra y si el Madrid de alguna forma logra quitarle la pelota para encerrarlo en su área y a partir de ahí. Eh, y a partir de ahí el City se le complica. Estoy pensando en los puntos débiles del, del Real Madrid. Eh, no sé si tiene grandes puntos débiles, obviamente le falta un central, y eso es un punto débil ante un delantero como Jalan. por más que juegue Chouameni, no es lo mismo tener a Militado ahí que, que a Chouameni. Entonces eso es un punto, de, un punto débil. Eh, después, el Madrid a mí me parece un equipo que está muy bien armado, muy bien conformado, que... Que se tiene que cuidar en los carriles interiores. Habrá que ver si es capaz de sostener en ese medio con Camavinga, con Cross, la velocidad a la cual mueve la pelota el City. Eh, los puntos débiles es la defensa del Madrid, dice Romero, Olidenis. Bueno, Olidenis, Romero, todos pensamos que el punto débil es la defensa del Real Madrid cuando le faltó Courtois toda la temporada, cuando le faltó Militado toda la temporada, cuando ahora le falta Lava toda la temporada. Y al final de cuentas es la mejor temporada defensiva del, del Real Madrid. Eh, yo creo que a lo mejor hoy, al menos en este arranque, le necesita demasiado de sus dos delanteros. Eh, ¿Qué más? 2 a 1, Vinicius a la contra, puede ser. Andrés, tengo miedo, dime que el Madrid ganará. Emilio Sánchez, yo te puedo decir lo que quieras, Emilio, que no, que no cambio nada. Saludos desde Alemania, Abraham Montiel, saludos, me gusta cuando me aparecen estos lugares. Eh, Cavaractelia para sustituir a Mbappé en el Paris Saint Germain, yo creo que. Que, que el Napoli va a intentar vender a Osimhen y quedarse con Cabraxtelia y a lo mejor o puede ir Osimhen aunque ya tiene centro delanteros, o puede ir por Leado. Lunín será vital hoy. Y sí, y sí, los arqueros tienen que ser. ¿Será para Brahim hoy Howard Treminio? Yo digo que no, que a lo mejor el partido en el segundo tiempo es distinto, pero en principio creo que el mejor partido para el Real Madrid es este, defender 4-4-2 y tener dos balas adelante para, para contragolpear. Eh, un abrazo desde Cancún. Saludos desde Nicaragua. City gana 4 a 0. ¿Qué marcador esperás para el partido? Omar Campos. Bueno, yo creo que va a ganar el Real Madrid, ya lo dije. Eh, ¿Qué marcador? No sé, por algún motivo me, me cuesta imaginarme un partido de muchos goles abierto y de locura. No debería serlo. Eh, aunque si el Madrid marcara primero, hay que ver el crecimiento de Guardiola en estos escenarios, porque Guardiola en algún momento ha perdido alguna eliminatoria por seguir yendo a todo, seguir yendo a todo y, y, y no parar eh, pensando que hay un partido de vuelta. Entonces dependerá mucho de la actitud en ese momento, pero no, no me imagino para eh, partido para tantos goles en principio. Salud de Mochi Sinaloa. Hoy no podemos criticar a Ancelotti por el once inicial yo diría que no, para mí el once inicial de Ancelotti tiene todo el sentido del mundo, con lo que tiene el Madrid con lo que es el Madrid y principalmente con lo que le presenta el partido, el desafío que le presenta el partido y por dónde lo puede, lo puede buscar, saludos de Costa Rica a Jael Escobar, saludos Kevin Villega eh, Víctor, saludos de Cuba, yo sigo la canaleta de todas mis redes sociales, Roberto gracias, a ver cómo va la, la lucha eh, quiero que sepan que YouTube ha pasado a ganarle a Facebook 1700 a 1500. Primera vez que eso pasa. ¿Crees que la expulsión de CR7 de ayer fue correcta? Y sí, a ver, no vi el partido, pero vi solamente la, la imagen. Y es más que correcta la expulsión de Cristiano. Es más, está muy mal Cristiano. Le pega al rival, amenaza después, amenaza o le amaga a pegarle al árbitro. ¿Cómo no va a estar correcta? Saludos desde Dublín. ¿Qué ganas de conocer Dublín? Escribe Fernandito Paloma. ¿Cómo me sumo? Mira, vamos. Estoy estoy, mirá, estoy practicando con esto. Eh. Estoy haciendo una novatada. Estoy haciendo una novatada acá, pero si me sale, eh, aquellos que, que son originales de la canaleta me lo van a reconocer. Eh, ¿Cómo me subo? Mirá, me dijo que estaba muy ocupado. Ahí le mandé para que se sume. Vamos a ver si esto me funciona. Algo de las 500 de Indianápolis que me pasó volando. Eh. A ver si se nos suma Fernandito. ¿Tienen preguntas para Fernandito? Háganle ah, preguntas para Fernandito. A ver. Fue un eh, lapsus. Perdóname Andrés, no quería interrumpir tu vivo, el mismo que tengo hacia el fondo, no lo estaba viendo en ese momento. Perdóname, y perdóname a toda tu audiencia maravillosa por haber interrumpido con mi llamada o intento de llamada este se me, que, fantástico espacio. Eh, ¿Cómo me sumo ahora para poder hablar con vos un rato antes de miren, no, esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Hola, don, pero buen provecho. Yo sabía que ibas a estar muy ocupado hoy y sabía que, que ibas a tener un almuerzo tardío. Yo le dije a la gente que preparen preguntas para hacerte. Así que preparen preguntas, vayan haciendo preguntas. Yo, te, yo no sé si vos podés ver algo, ¿no? Yo, si no, te voy contando las la preguntas. Eh, ahí diste vuelta a la cámara. Mirá, qué profesional Me diste vuelta a la cámara para quedar así los dos al mismo tiempo. Provecho, Fer, te dice Vladimir, eh, Cerebro, Damián del Corral. ¡Pelendo! ¿Quién cree que gana? ¡Qué emoción, Fernando! Los dos son unos cracks. El mejor dueto, qué buena onda, jajaja. Ja, ja. Ya se siente la Champions. Los vamos, Fernando. Me vas nah, a perdonar semejante desprolijidad. No, me encanta, Fer, me encanta. Entrar así en medio de un bocado, no se puede eh, esto. No sé, fue culpa mía. Yo, yo, porque aparte, yo te, te doy, estoy aprendiendo en esto. Y el, el clic final, ¿para qué? vayas al aire, lo doy yo, lo doy yo, lo doy yo. Y, fue, y... te perdono entonces que me había metido en medio de un bocado. Sí, sí, perdóname a mí. Pero eh, entre bocado y bocado, cuando quieras, ahí hay, hay mil preguntando del partido de hoy. Viste, no juega de Bruyne con problemas estomacales. Yo estaba hablando de que elige Guardiola su versión más conservadora, que es Kovacic y no Julián Álvarez para, para jugar por ahí. Pero lo que te pregunta todo el mundo es qué partido imaginás, quién es tu candidato, qué crees que va a pasar. ¿Quieres contar algo oh. del partido? Pues contate algo. Bueno, primero se confirma lo de Chua Meni de, de Central. Central. Me parece un acierto con, con un, un arriesgo. A ver, Nacho, Nacho es, 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 ha sido muy buen Central. No es la mejor temporada de Nacho, no. eh, pero es, es muy buen Central. Eh, cuando, le, cuando tiene espacio con el, con el Manchester City, no va a tener espacio, pero tampoco corrige Chuameni la carencia de Nacho de, de girar para recibir la pelota si la pelota le pasa por acá o por acá. ¿no? Si viene el ataque frontal y es girar para perseguir, no son los más rápidos en eso. ¿no? Y para eso no es que vayas a tener rapidez de cadera, tenés que anticipar. Y sí. ni Chuameni está acostumbrado a otra velocidad porque juega en otra posición ya es un buen punto que yo no había pensado tenés razón en ese punto estoy de acuerdo. no sé sí, si tenés razón, estoy de acuerdo también no a mí, a, yo lo veo así después veremos, ¿no? si al final eh, pasa lo que yo anticipo que aparte que es lo que, lo que Guardiola quiere mucho sobre todo de Holland, es que lo encuentren a la espalda de ese central claro. que Holland busque la espalda del central para que la pelota le llegue por el lado opuesto, sin de Bruyne pierde mucho de esa eh, apertura de espacios, porque quién le queda? Para, para... Bueno, tiene varios... <laughs> es, como, es como que si, no sé, le, le digas a, a Red Bull, eh, y sin Versapen, quién le queda? Bueno, este chico, ¿no? Fantástico piloto. Pero... Me gusta el... <laughs> Me, pero Me gusta el brunes, el... El brunes brunes Me trae el a... brunes, Me gusta. Anda mucho mejor en eso de Bruyne. ¿no? Y del otro lado, no tener a De Bruyne, evidentemente, te quita de un futbolista con muchísima visión y con, con, con mucha creatividad, eh, pero te pone en el medio campo a otro con, con una competencia para lo que creo también va a ser un pasillo de transición muy utilizado por el Madrid. Ahora, que... yo decía, el jugador del Madrid. Cuando ve la alineación del City y se entera que De Bruyne va al banco porque tiene un problema estomacal y que no es una decisión de Guardiola a partir de, de, de pensar únicamente en, en táctico o en el partido, sino obligado por la situación estomacal. Y, y el jugador ve, bueno, lo podría haber puesto a Julián, pero, pero prefiere poner a Kovács. Borno percibe que ahí hay un poquito de... Y hay un segundo tiempo donde todavía vas a tener a De Bruyne sí. y donde todavía vas a tener a Julián. Yo, yo lo desconecté, lo desconecté. Pero no me contase, así que, perdóname. <laughs> es buenísimo, hace, hace unas <laughs> Es buenísimo eso. Che, mucha gente, buen provecho. Eh, ganamos aunque no esté de Bruyne. Hablen del Arsenal y el Bayern. Yo lo dije ayer y te hago. Con esto te escucho. Te para, para, para que es claro, Comé un bocado y yo. A mí me parece que no hay que subestimar a este Bayern porque esté mal en la Bundesliga, porque venga en una mala temporada, porque y los jugadores no hayan congeniado en un plan, al final de cuentas tiene la experiencia suficiente, el plantel, el juego, los jugadores para poder plantarse en cualquier escenario y jugar cualquier gran partido, sobre todo cuando es la Champions y, y empieza una, una fase de eliminación directa y uh -huh. donde ya no dependés de desarrollar una idea de juego en 38 fechas sino hay que jugar bien estos dos partidos y ahí el, el Bayern de Múnich creo que crece mucho y eso como consecuencia, baja un poco para mí las posibilidades del Arsenal a quien veo. Primero con mucho sobre la mesa, peleando a tope la Premier League, si bien ha, desca ha rotado un par de jugadores, viene a jugar dos partidos en los últimos seis días, tiene que mostrar tener esa personalidad para, para mucho, y creo que Europa todavía le está costando. Que, que, que el proceso natural de cualquier plantel es llegar a Europa, llegar a Europa y, comp a la Champions y competir bien, y después ya con un poquito más de ambición. Y que en ese está el Arsenal, en que le ha llegado para acá con un juego precioso, porque juega divino al fútbol, pero que ese saltito en Europa todavía no está para darlo. Te veo masticar no, y quiero seguir tengo que seguir hablando. No, lo, lo de divino al fútbol, yo lo guardo, lo, lo, lo tomo con pinzas, porque es un equipo que también eh, algunas veces, y fue en la instancia previa incluso, en octavos de final, fue bastante. Mezquino es una palabra muy dura, cínico. Sabía que podía jugar a más. Es más, yo le vi jugar contra el Sevilla en fase de grupos por ejemplo. ¿En la cancha ese partido? En la cancha del Sevilla y el Arsenal parecía un equipo menor, inferior, sumido en el fondo, sin... Porque de nuevo lo juega según el, la instancia, el antecedente, y me parece que no nos debemos extrañar. Si el Arsenal es eso contra el Bayern Múnich, en los dos partidos, porque Arteta creo que sabe quiénes están enfrente en el Bayern Múnich, a partir de los nombres intuye que estos futbolistas podrán no venir jugando regularmente bien, pero que en esa irregularidad en algún momento te lo encontrás en un pico o ellos alcanzan o quieren buscar el pico, llegar arriba de la de la de, de la cima en ese vuelo constante de de, de, de bajar y subir subirán cuando ellos quieran. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué en la Bundesliga no pudieron? Bueno, porque el, el querer algunas veces se junta con el no poder eh, en, en, en un momento y se les hizo larga, se les hizo larga la temporada. Eh, pero hay una cosa que al Arsenal me parece, le, le, el Arsenal debe saber, eh, que, el, que el Bayern Munich tiene mucha jerarquía en todos los puestos, sí. en algunos a donde tiene nombre. No tiene el nivel en la actualidad, Alfonso Davis Dix, por ejemplo, uh -huh. Manuel Neuer, por ejemplo, y hay una posición a donde no tiene ni nivel ni las, la jerarquía de, de compararlos con, con los de arriba, por ejemplo. A ver. En, en la defensa central no tiene ningún Harry Kane. Kim Min Jae. Kim Min -Jae. Ha invertido mucho dinero ahí. Claro, pero eso no tiene que ver con. Y con, con, Delito, Pamecano. Pamecano. está comprando centrales. Pero no son centrales que hoy actúen en consecuencia. Top del mundo, no. no si el... decir, nombrame los centrales top del mundo, yo no te nombro a ninguno de los tres. En, en no, tema... ninguno de los tres. Ninguno. De los tres. Es más, yo creo que es una posición en la que va a ser difícil, por centrales, salir de nombres de equipos en los que están ahora, que están metidos ahora en la Champions. De hecho. De hecho, Exacto. juega Dier de titular hoy. ¿Quién? Eric Dyer juega de central titular. Era Eric Dyer, además, que no es por vocación central. Y, y que llega para hacer. ¿Pero, el ¿Qué vio, pero, ¿Qué vimos contra el Heidenheim? sino todo el partido. Fíjense en los goles. Cómo le caen los, los tres goles al Bayern Múnich. Los últimos dos goles al Bayern Múnich. Le pasan por los, dos, por los centrales siempre con responsabilidad. Y si el Arsenal es ese equipo que se reconoce inferior al Bayern Munich, le deja la pelota, entra en ventaja el Arsenal. Si el Arsenal es ese equipo que ataca posicionalmente arriba, tendrá que encontrar las mejores versiones de sus extremos para abrir a los centrales, porque en ese espacio hay un océano para navegar. Hay una, hay una cuestión que tiene que ver con con lo que significa la Champions. Vos bien decías, hay jugadores que están por debajo de su nivel y Alfonso Davies es el mejor caso, ha jugado una temporada bastante mala. Eh, por el otro lado tenés a Kimi jugando de lateral derecho, sabiendo que es un jugador que podría brillar en cualquier lugar de la cancha y ha tenido una temporada bastante pobre también. Yo creo que todos aquellos que han tenido una temporada difícil y que tienen que ver con conflictos internos, su relación con el técnico, con otro compañero, con el futuro, con el contrato, cuando llega este escenario... Todo eso se va a un lado, porque al final de cuentas es la plataforma que quieren todos. Si químic si se quiere ir cuando termine esta temporada porque está harto del Bayern, del técnico, de los dirigentes, bueno, hoy la tiene que romper para que se peleen por él en el mercado. Si Alfonso Davis quiere ir a jugar al Real Madrid y está en duda porque en su negociación de contrato no está jugando bien, bueno, si el Real Madrid quiere un lateral izquierdo para, para superar el momento de Mendy, que no está que está haciendo bastante bueno y va a invertir dinero por Alfonso Davis, hoy tiene que mostrar ser capaz de jugar un partido realmente grande. Entonces yo creo que hay un factor de, de motivación natural en, en la Champions, que es imposible sostener en una temporada completa de liga cuando las cosas no están muy bien en el plantel. Uno, uno no puede sostener un nivel en el plantel si no está todo bien internamente por 38 fechas, pero sí puede hacer que pasen las cosas bien. En uno o dos partidos. En dos partidos, claro. En dos partidos, dos partidos. exactamente. Y en llegar dos... a las semifinales para el Bayern Múnich no, en septiembre no estaba alejado de, de sus expectativas. Su posición en la tabla con respecto al segundo mejor equipo en la historia de la Bundesliga, en puntos al menos, el, el Bayern Leverkusen, nos hace pensar que el Bayern Múnich es peor de lo que verdaderamente es. Y esto creo que. Eh, a ver, el Bayern Múnich tuvo una temporada, la 13-14, con una cantidad de puntos que solo ese equipo, con Pep Guardiola, con Robben, con eh, Ribery, solo ese equipo supera al Bayern Leverkusen de hoy y por apenas un punto a esta altura de la temporada. El Bayern Leverkusen va a ser lo que solo el Bayern ha solido hacer, ganar la... La Bundesliga con cuatro fechas de anticipación, cinco fechas de anticipación. No, no dimensionamos que la distancia que hay entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Munich hoy no es en realidad un mal nivel del Bayern Munich Lo es en relación a uno de los mejores equipos en la historia de una temporada de Bundesliga. El que no pierde. Nos dejamos ir por eso muchas veces y, y, y luego no los contrastamos en función a su nivel. Es cierto, han fallado y han tropezado. En muchos lugares, pero, pero el Bayern Munich no es un equipo espantoso para ver. Eh, hay cosas que no le salen al Bayern Munich como le salían antes. No está pasando Neuer por el momento de salvar todo lo que antes salvaba. Eh, pero bueno, yo, yo ya veo bastante pareja ese eliminatorio y creo que en algún momento en el partido hablamos cuando analizábamos el tema del sorteo <coughs> que el Arsenal era favorito del Papalota. El pa partido, esta noche es esta noche pa partido. Ofelia se llama, ¿no, Carlota? Se llama oh. Ofelia, sí, sí, mira. Tendría que conseguirse una Carlota. <laughs> acá tiene el nombre Ofelia. Sí, Escúchame. Eh, el pa partido, yo en ese momento creo que lo veía un 52-48, una cosa así, para el Arsenal. O para el Bayern Múnich, incluso. Okay. Para el Bayern Múnich. Pero bueno. Por acá. Yo, yo creo que pasa el Bayern, ¿eh? eh... Contame una cosa. Eh, ¿Nadie te pregunta qué estoy comiendo? 60-40 día el Bayern. Mucha gente te dice buen provecho, gente te dice cracks. Eh, ¿Qué más? Fernando Palomo el más grande de todos, dice Lupe Vázquez. Mm. Eh, sí. Veremos a Alonso en el Papa... ¿Veremos a Alonso en el Papa Partido? No sé quién es Alonso. Kevin Fernando Vázquez. Alonso. Fernando Alonso. Eh, ¿Qué más? A ver, manden, manden mensajes. Eh, ya pregunté que, yo pregunté qué estás comiendo, dice Jesús Romero. Parece un pan o algo así. ¿Qué estás comiendo? Un peluchito le tiró. ¿De qué era el sándwich? Háblenle a Ricky Ortiz. Nada, mucha gente. No tengo el teléfono. Sigue siendo sándwich de pavo. Mira, esto, esto te mata. Cuando alguien te dice, eh, Jorge, mandame un saludo a Jorge Iragorri. Crecí con ustedes, cracks. ¿No te hace sentir muy viejo eso? Pero no, es verdad. No, no. ¿Qué comes, que... mi, mi querido Fernando? Son unos cracks. Hay opciones para De Bruyne Yo creo que De Bruyne está para jugar el segundo tiempo. Hay ¿sabes? opciones para De Bruyne. Si no, ¿Has no visto, visto el documental del City? ¿Cómo? ¿Has visto el documental del City? No, no lo he visto todavía, lo tengo para el viaje de este fin de semana. Bueno, aprovechalo, aprovechalo, porque si no te lo cuento ahora ya. <laughs> ¿Quién pasa de la ronda y ganamos? Pero ya es muy es... bueno, ¿sabes que Hay una cosa que vas a sacar, me parece. Vas a sacar... Un par de cosas, que el inglés de Pep Guardiola en seis años no ha mejorado mucho. Okay. Y dos, es que los equipos se construyen en el buen ambiente de un vestuario. No solamente son buenos futbolistas estos, se nota que la pasan bien, nada más. Y bueno, eso es clave. Cuando hablamos muchas veces de, de la gestión de un vestuario. Eh... Hablemos de un equipo campeón con gente que no se llevaba en el vestuario. Debe existir, ojo. Bueno, debe existir, pero justo, mira, me hiciste acordar. Esta, estas últimas semanas hubo varios jugadores de Argentina contando el mundial con San Paoli de entrenador. Y ahí te, te, ni siquiera en un torneo corto. Se destrozó todo porque, porque, porque se destrozó el, el vestuario en la relación con el técnico. Eh, sí, debe haber alguno. Eh, Román y Palermo en boca, Javier Pargas dice. Es verdad, no se llevaban bien y, y terminaron potenciándose. Eh. Chelsea 2012, ¿tendrás en vivo Mil en Roma? Me dicen, no, ojalá tuviera yo los derechos para pasar en vivo Mil en Roma. No veo al Matador y a Ricardo Ortiz, dice ahí. ¿Qué pasa con ellos? Nada, ahí andan todos bien. A Ricky lo a traer un día de esto. Eh, Qué privilegio, dice Adrián Galarza, de escucharlos a los dos, a dos Andrés, Fer para Apple TV, Eliam García, Déjalo, Fer, está que está contento, está tranquilo, está haciendo la liga. Más que un City Madrid. Un, ve un Guardiola contra Ancelotti para ser el mejor DT de la historia. Ayer hablé de eso. Eh, yo no sé si, si la historia me parece que es demasiado grande en el fútbol, pero creo que el resultado de hoy, a, a, ni de esta serie a mí particularmente, me cambia la impresión que tengo de, de, de ambos como técnico. Entendiendo que los dos me parecen no top, recontra top, recontra elite de lo mejor de la historia del fútbol, yo creo que Guardiola le ha dado una... Evolución que Ancelotti no se propuso dársela. No se propuso dársela. Bueno, eh, el propio Barrio le hablaba en la rueda de prensa eh, cuando, y él dice algo que yo he venido diciendo también hace mucho tiempo, eh, se decía que Zidane era solo gestor y se, y se creía que era un ataque a la capacidad de Zidane. Lo mismo con entrenador. el los incluso sí. Claro. Es decir, no, es un gran gestor, es un tremendo T de, de, de vestuario. Pues hay técnicos que en realidad no tienen que intervenir a futbolistas profesionales que están ahí porque han llegado a un nivel de capacidad técnica y, y, y anímica, que lo que tienen que hacer es gestionar sus estados de ánimo antes que si le pegan bien con la zurda o, o, o le tienen que. Eh, eh, pegar de una cierta manera a, a los tiros de esquina. No, no, a ¿no? ver. Uno, uno con Pero dos... una cosa nada más, una cosa lo que apuntó Guardiola de Ancelotti, que, que es, dice un poco de esto, que se le ha llamado gestor para tratar de subestimar su carrera. Ancelotti ha hecho algo con Bellingham, que al propio Southgate le ha dado una lección magistral de qué es lo que tiene que hacer él con Bellingham en la selección eh, eh, inglat, inglat, inglesa. Eh, lo había hecho con Pirlo antes en el Milan, Pirlo era un trecuartista donde, en el Brescia donde jugaba con el Nono Mazzone y a Pirlo fue Ancelotti quien lo retrocedió a Bellingham para toda la vida será recordado que ha sido Ancelotti el que lo adelantó ¿Sí? en eso eh, hay, hay, hay mucho conocimiento me hay me mucho alfato porque en eso no se puede ap apoyar la, el Big Data porque el Big Data la analítica no te ha recogido eventos no, ni, ni información de lugares a donde el futbolista no ha estado. Claro. ¿No? Eh, Fer, ¿qué se siente seguir siendo uno de los relatos más top, el de CR7 de Chilena, en el TikTok y en el mundo entero? Mira, vos no sabías que ese, ese relato de, de Chilena es top en TikTok. ¿Vos sabías eso? Me aparece cada tanto en TikTok, lo agradezco un montón. Bueno, ahí está, debe ser de los Me más. Quisiera mandar a hacer una camiseta que tenga todas las palabras del gol de Cristiano. Ah, decir que no tenemos derecho, si no lo podríamos, lo podríamos poner. Se lo mostré a, a Lucas Vázquez y se emocionó. ¿En sí? Sí. Muy bien. Para Y cuando le mostraste a, a Iniesta, ¿le mostraste alguna vez el de. ¿El Iniestazo? Sí. sí. ¿Y qué te dijo? No, se emocionó también. Sí, sí, claro me preguntó ah, esa era vos me dijo, porque lo había escuchado porque el, el grito ese de gol lo tuvieron en algún momento en el museo del Barcelona, no sé si está todavía ahí pero estaba como que lo podía escuchar en distintos, en distintos idiomas, en distintos idiomas y estaba ese relato y él ya lo había escuchado y no sabía quién era eh, Saludos Andrés, saludos Fernando de Hugo Orellana el relato del de Inestazo fue el mejor, dice José Miguel eh, hacen falta en las narraciones David López. Eh, Jorge Ramos dice: grandes periodistas, comentaristas y analistas deportivamente. Eh, la piel de gallina, pónganse las pilas. Yo también me emociono. ¿Cómo se le extrañe ni está en el fútbol? ¿Esta gente... retirado del fútbol. Tengo una nota con él la próxima semana. ¿Ah, sí? ¿Qué le quieren preguntar? Preguntarles. ¿Qué le.? ¿Qué le quieren preguntar? Dice Fernando, ¿qué le quieren preguntar a Iniesta que él lo va a entrevistar la próxima semana? Para... ¿Dónde va a estar? ¿En el podcast? Uh -huh. ¿Va a estar en el podcast? ¿Y lo va a subir a YouTube también? Y sí, ahora ya estás muy comprometido. Bueno, eh, pueden buscar el podcast de Fer y ahí va a estar Iniesta. ¿Qué más qué le quieren preguntar? Son los mejores saludos de Cuba, para mí los mejores son ustedes, Fer Palomo y el Matador Kempe, los mejores de FIFA del 2011. Fer, ¿cuál es tu frase favorita del FIFA? Ahí se dice Diego Chacón. Xavi Alonso al partido eh, Pregunta, Iniesta, ¿cómo se puede ser tan bueno como vos? Eh, Tremendo. Regresar, que igual, no que de, son... de directivo al Barça? ¿Se ve como entrenador? O sea, hay mucha, muchas preguntas de, de Iniesta de, para el día después. No lo vemos, no lo veíamos tanto. ¿Vos lo veías a Iniesta en el 2011, 2012? ¿Si lo veía en el 2011? ¿Cómo si lo veía? Y sí, lo veía como. ¿Lo sabía? dimensionabas? Bueno, creo que hemos ido creciendo en, en, en darle dimensión a ese perfil de jugador también, ¿no? Uh -huh. Si a eso te referís, como que hemos ido apreciando mucho más ese perfil de, de, de jugador con el tiempo. ¿Te ¿Ves? mira, muchas preguntas. ¿Te gustaría ser entrenador? ¿Te gustaría ser ayudante de Xavi si se queda en el Barça? Eh, ¿Qué piensan de la selecta? Son unos cracks. Bueno, sí. que hay un montón de gente que ya no ve con tanta claridad que Xavi se vaya. Yo veo con poca claridad que Xavi se vaya. Hay una campaña de, del club para que se quede eh, genuina. Yo creo que, que el club quiere que se quede Xavi. Le uh -huh. que, que vendría bien esta instancia. Qué conflicto que hay mañana con, bueno, eso, ese lo voy a hablar mañana, con Luis Enrique. Luis Enrique se, está en el medio... Podemos hablar de eso mañana. Digo, me autoinvito, pero me... Sí. Parece... ¿Quién más que venga Fernandito mañana? Me parece un temazo, Andrés. ¿Quién mí. es más cercano al ADN del Barça? ¿Sabio Luis Enrique? Yo, sin ninguna duda. No, Eso vos dijo, no. Luis no, 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 no. Eso dijo Luis Enrique Yo buscá las, las estadísticas. ¿Sabés qué? Te digo y con esta me despido. Miente. Uh, no digas nada más y deja... ¿Venís mañana? Bueno, me tenés que hacer recordar, porque vos sabés que yo con el tema no, de los no. calendarios, ese gen... hoy igual termina el partido para partido. Hoy tenemos pa partido ni bien termina el partido, así que ahí vamos a estar analizando lo que dejen los dos, los dos pa partidos de hoy. Eh, así que vamos a estar He con terminado los dos. de comer de una manera fantástica, una ensaladita. De... A comer cuando quieras, eh. Yo te invito a comer. No, no digo que estás invitado a comer cuando quieras. Cada vez que estés comiendo y, no, y estés solo, por ejemplo, que no tengas a nadie para charlar y para conversar en el almuerzo, porque yo sé que vos solo no podés hacer muchas cosas. No. Que no vos te cuesta la, la vida solo te cuesta mucho. Dormir Entonces, pues. Me he dado cuenta hoy, Hoy hay que contarle a la gente, no está mi familia en casa uh -huh. y estoy solo. Y, y sí, la soledad no, no, no va conmigo. Yo te conozco, entonces... Como... Se llama Solaro, pero no... Cuando, cuando estés solo, que no tengas nada, que que estés así con la necesidad de compartir con alguien, vení a almorzar con nosotros, ni siquiera tenés que hablar tanto si quieres. ¿eh? Almorzá, si querés, me lo opinar... Sin... Me si no, disculpan no, no. si, si, si creen que es una mala educación el haber comido con todos ustedes y si hablé con la boca llena en algún momento también. No, eh, no, acá está todo permitido. No, como que va a estar todo. Lo, los buenos modales no se tienen que permitir. Hay mal... claro, pero, pero es que ver, es que a ver, vos sos un, un señor de los buenos modales, no voy a dudar de eso, jamás. Los codos en la mesa, no puse los codos en la mesa. No, sí, traigo, no. ¿A qué hora mañana? Dice Alonso. Bueno, yo arranco siempre una hora antes de los partidos. Fer se suma el momento que le recuerde por mensajito. Me dice, uh, pará, que ya estoy. O que reuniré. le llame a Andrés y me diga, pará, que no puedo atender porque estoy al aire. Claro, me voy a llamar y, ah, y yo le voy a mostrar. Y me dice, no, pará, que estoy en una reunión. Solo falta Marito, dice Kevin. Eh, saludos, devuélvanme el saludo, porfa, a Gibin, Daniel. Eh, muchos que nos preguntan de qué posición jugábamos cuando jugábamos de fútbol. Yo jugaba de defensa central. Yo también. Yo jugaba defensa central. Yo, cuando, cuando me preguntaron eso en Argentina, le digo: jugaba de tres. Ah, lateral, no, no, central. Lateral, números, el, tres el número en la camiseta, lateral, lateral izquierdo. Exacto. El número en la camiseta era: yo era el último, digamos, líbero en esa época. Se, se claro, en a... Argentina es el 2. El, el dos era, era el último y el, y el seis el quería hacer así. Claro, yo quería ser como pasarela. Pasarela era un ídolo para mí. Y bueno, Mira qué tonto para elegir. Era el mejor central de ese momento, Pasarela, del, del Fije, mundo. Que, 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 que. No invita al matador que empiezan los mejores. Falta el matador y Ricky para un pa partido a la Madrid. Eh, bueno, va a empezar el partido, Andrés. Bueno, vamos a mirar el partido. Eh, Madre, Fer, abrazo, gracias no me por me venir a conocerlo con nosotros. Te agradecemos mucho. Mira, 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 presta atención. Mira cómo te saco así de la nada, ¿eh? Y todavía quedas conectado. Mira, pum. <laughs> listo, gracias Fernandito por pasar, bueno eh, recién vi De Bruyne en la TV y mal no se le ve, no, bueno, tampoco que debe estar para morirse, pero eh, tuvo un problema estomacal y no va a ser titular vamos cerrando con este vivo, les recuerdo que, uno, mañana otra vez en vivo una hora antes que arranquen los partidos y Fer se comprometió que, a que podía venir, así que los espero dos, hoy ni bien terminen los partidos con Fer hacemos el pa partido, que lo pueden ver en la página de YouTube de Leis Latinoamérica, Leis Latam. Ahí vamos a estar con el pa partido y Ofelia para analizar lo que dejen los partidos. Y tres, después de todo eso, en este canal va a aparecer mi análisis de lo que pasa en los partidos de, de ahora. Así que los quiero mucho, gracias por la buena onda. Esta canaleta es lo máximo y, y los espero mañana y esta noche y siempre. Les mando un abrazo y a ver fútbol. Tengo una abeja, miren, ¿la ven? ¿De dónde se metió semejante abeja? Es un abejorro gigante eso, ¿lo vieron? ¿Cómo lo saco ahora? Bueno, oh, el miedo que le tengo a eso. Bueno, les mando un saludo, chao.